Calle Lechería con Javier Villar. martes más, a Calle Lechería. Este sencillo y humilde programa... ...que sirve de, de hilo conductor, de plataforma... ...de, bueno, de guía, de visibilidad a, a nuestro flamenco ¿no?... ...y a, sobre todo a nuestro flamenco... ...y a, a los que, a los intermediarios de, de esos flamencos ¿no?... ...a los que nos no regalan y nos ofrecen... Un flamenco en el puerto de Santa María de una forma altruista y con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Este programa, como decía, es, sirve de plataforma para, para hablar de todas su, sus inquietudes, de todo, de todo lo que va alrededor de, del mundo del flamenco. Hoy tenemos una tertulia un poco especial. Hoy he querido reunir a, a los tres presidentes de nuestra querida Peña, de, de nuestra ciudad. Y ya hace tiempo que hablé con, con nuestro concejal de cultura, el nuevo concejal de cultura, Enrique Iglesias, buenas tardes. Buenas tardes. Pero no hemos podido coordinar que viniera. Y hoy ha tenido la gentileza de estar con nosotros para hablar un poquito de, de todo lo que concierne al mundo del flamenco, porque como decía el otro día, el pasado jueves 16 de noviembre, eh, ha vuelto a cultura y bueno, ahora pues te toca a ti. Hablar un poquito de, de lo que nos importa a los aficionados y a los que están dentro de, de este mundo tan, tan apasionado, pero es muy difícil y muy complicado. Eh, antes de montar una pequeña tertulia, vamos a, vamos a introducir un poquito a Enrique, ¿no? Porque acaba de aterrizar en la concejalía desde mayo, si no me equivoco, fueron las elecciones. Jul sí, en julio comencé. Julio, ¿no? Y para que los oyentes eh, se, se pongan en situación, ¿quién es Enrique Iglesias? <laughs> Parece que estoy los Grammys. ¿Quién no es Enrique Iglesias? <laughs> pues nada, eh, Enrique Iglesias Romero, <laughs> no Presley. <laughs> eh, Enrique Iglesias Romero es pues, un, una persona nacida en el puerto, que ha vivido en el puerto toda la vida, que por, por las circunstancias de, de mi profesión y de mis inquietudes también he vivido en otros sitios, he vivido en Inglaterra, he vivido en Estados Unidos. Y eh, soy maestro de música, eh, es mi pasión, la enseñanza, la música, la dirección coral en concreto. Y se me presentó la oportunidad de este reto tan bonito ¿no? de, de participar de la vida pública de la ciudad en, la, en áreas tan, tan bonitas como son la cultura, el patrimonio histórico y la educación. Y aquí estoy para aprender mucho y para aportar mucho también. Profesor de profesión, ¿no? Efectivamente. Eh, vinculado a la música, evidentemente, por lo cual tenemos la suerte de que mmm, la empatía mmm, debe de ser mayor hacia el flamenco, aunque no venga del mundo del flamenco, pero creo que al final el flamenco es, es música, evidentemente, ¿no? Y, y como decía antes, pues se ha encasillado de nuevo en, en cultura, porque yo creo que es el sitio que donde tiene que estar. Y te toca a ti un poquito llevar la, la batuta ¿no? de nuestras inquietudes. la inquietudes ya podéis intervenir cuando queráis, cuando queráis podéis hacer... <risa> <risa> y te, te toca a ti llevar la batuta de las inquietudes de, de tanto de, lo, de, lo, de los artistas locales, que son muchos, y, y creo que es importante darle visibilidad, como a, a los que hacen posible de, 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 de esos actos flamencos que tenemos tan importantes en el puerto. Yo creo que este año ha sido para mí un año muy importante. Yo creo que las tres peñas han, dado, han ofrecido un, un flamenco de calidad y yo creo que vamos en el buen camino, ¿no? Y quería tratar un poco pues las inquietudes que tenemos y, las, y, y sobre todo pues hablar un poquito de flamenco, por qué no. Tu labor no no, no es fácil, ¿eh? la labor que, que le, lo que le toca no, no es fácil, la verdad. Bueno, pero al final como todo cargo público, ¿no? Al final. Efectivamente, yo, hombre, yo creo que son muchos los retos, pero no por ello hay que dejar de, de intentarlo. Lo importante es empezar, hay que empezar, hay que andar y que ir poco a poco porque los apretones muchas veces no son... No, y no se pueden mantener en el tiempo hay que ir avanzando sólidamente para uh. que independientemente de quién esté quién no esté lo que se consiga ahora pues perdure, perdure. sin duda alguna eh, la llegada a la, la concejalía fue de forma fortuita es algo que te esperaba o, o, o cayó así en, de una forma casual eh, yo no si me preguntabais hace un año me hubieseis preguntado oye qué vas a hacer el año que viene digo ah, yo, yo bueno, en, el, en el cole dando clases fue en febrero eh, cuando Germán me, me llamó y me, me presentó esta, este proyecto tan bonito. Y la verdad es que no, nunca se me hubiese pasado por la cabeza eh, dedicarme a esto. Y, y fue una sorpresa, lo, lo, lo pensé, lo medité bien, porque he renunciado. Ahora, evidentemente ahora no, me, no, no puedo dedicarme a la enseñanza, estoy de ciencia, pero he, he renunciado a una de las cosas más bonitas de, del mundo, que más me apasionan pero... Pero estoy muy contento, mucho más de lo que imaginaba. La verdad, mira que hay dificultades, que hay sinsabores, pero realmente cuando las cosas salen bien, salen muy bien y merece la pena. ¿Cómo ves tú a nivel local el, el, el tema de la cultura, a nivel de... A ver, porque una cosa que tú cuando la veías fuera de la concejalía, ahora verla dentro de la concejalía. ¿Cómo estamos a nivel local, a nivel cultural? Tenemos una oferta cultural importante. ¿Te refieres a lo que ofrecemos nosotros mm. o, o, a, a, sí, o, tu, tu o a lo que hay en la ciudad de verdad? Tu percepción antes de ser concejal y tu percepción después de ser concejal. Vale, claro. Eh, antes de entrar en la concejalía, pues un poco, pues, por, pues supongo, como vamos todos, ¿no? Vamos todo el día uh. como pollo sin cabeza, el trabajo, la, la, las obligaciones personales de cada uno. Y yo, claro, en, en mi caso, que en el puerto a nivel artístico, cultural, lo que me dedicaba era al, al mundo coral, pues yo veía mi parcela nada más. Y, y, y poco o tiempo tenía o, o poco me enteraba de lo que ocurría alrededor. Este verano, que ya he estado dentro, yo, nunca, o sea, si no hubiese estado dentro de la concejalía, no me hubiese enterado, pero es que no ha habido prácticamente ni un día del verano sin que uno pasara algo. Sino, ...sin que no hubiera alguna actividad... ...cuando no era un día de teatro en el Festival de Comedia... ...había una inauguración de una exposición... Eh, ...un festival de jazz, eh, títeres... ...la verdad que había una cantidad de, de oferta cultural... ...la mayoría eh, realizada y organizada por la concejalía... ...pero también a título privado... ...también existen una serie de entidades en la ciudad... ...que hacen, que aportan muchísimo ¿no?... ...también a, a, a la vida cultural... Eh, hombre, hay que hacer una reflexión de, de si realmente estamos comunicando bien o de forma accesible a todo el mundo para que todo el mundo sea consciente de, del abanico. De claro. abanico. También, mm, o sea, en tono que, que me da culpa, no, porque no sé si es mea culpa, pero el, 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 la, la intención de mejorar en la comunicación, pero también yo no hacía nada por enterarme antes, a, antes de entrar aquí. O sea, que todos eh, tenemos que. Que, que poner un poquito más, ¿no? Eh, yo eh, cuando hay comentarios, ¿no? Muchas veces sale una, alguna noticia en redes sociales y, mmm, y algún alguien comenta, oye, pues a ver si el puerto aprende que no cuida a sus artistas, que, que un, nos tenemos que ir. A ese yo a esas personas intento localizarlas, intento, me he sentado ya con más de una de ellas y ya cuando empiezas a hablar no saben que existen cosas, o que existen medios para para enterarte de lo que ocurre o que en la concejalía no somos adivinos, ¿no? Si hay un artista que se ha ido y ha ganado un premio en otra comunidad autónoma, en otra ciudad, si no nos lo comunica, nosotros no lo sabemos y no podemos apoyarle. O sea, eh, realmente hay que a, habría que crear una manera de, de estar interrelacionados, ¿no? Todos los agentes que participamos en la vida cultural. Primero, para, para enriquecernos, porque cuando te unes, aprendes de, y, y, y siempre es para ir a más. Y segundo, para una cosa también muy interesante sería ponernos de acuerdo en, el, en un calendario, ¿no? Porque a veces te puedes pasar una semana muy tontona, muy que no hay nada y después en un fin de semana ocurre absolutamente todo, coinciden todos los eventos y nos pisamos y al final los esfuerzos que hacemos por separado pues se diluyen porque y, y el público tiene que elegir, ¿no? Entonces, eso sería interesantísimo, o sea, tener un calendario. Exacto, creo que es una de las grandes tareas que nos queda pendiente. En el mundo del flamenco, en lo que concierne a, a las peñas, yo creo que están bastante bien organizados, yo creo que hacen un respeto de cada uno, tienen un día señalado habitualmente, hay en ocasiones y excepcionalmente que tienen que coincidir, pero yo creo que esa, esa, ese recorrido de actuaciones lo tienen en cuenta unos y otros, ¿no? Normalmente, sí. la verdad es que yo tengo la suerte con Tolo y vamos y con, con la Peña al Alma también, ¿no? Con José Manuel, con David. La verdad que cuando organizamos algo, normalmente cada uno tenemos un día casi prefijado. Aquí lo único que nos obliga un poquito, pues cuando algún artista no puede ese día que tenemos prefijado, pues hay que igual coincidimos una peña con otra, pero que intentamos de no coincidir ninguno. Sí, sí. Y la verdad que es eso, ¿no? Que eh, si tuviera que coincidir alguna peña, eh, se sabe de antemano que es porque tiene que coincidir porque no hay otro, a lo mejor. Un... En la parte de nosotros, porque, por ejemplo, mi hermano trabaja y intentamos de, de buscar mi manera de no coincidir, de que también él, él esté, ¿no? Estemos los dos y es un poquito complicado también, pero intentamos, sabemos de antemano que si en algún momento hubiera que eh, se pisa algo, es eh, totalmente de, de que no ha hecho meditado, ¿sabes? Y la verdad que es estupendo. Bueno, yo hablando del concejal, he tenido, porque estoy de acuerdo con ellos totalmente, está claro. Pues he tenido varios contactos con él, por motivos obvios, y sinceramente la respuesta ha sido siempre interesante y positiva. Yo creo que, que tenemos la suerte ahora de tener un concejal que está implicado en lo que a nosotros nos interesa. Y creo que eso es muy interesante. Creo que eso es No digo que antes no se estuviera, ¿eh? Eso, eso. Hay que aclarar las cosas no, que después no, 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 aquí no, no, no. se lo Como cogen todo con, 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 cada, cada, con papel yo, de fuma. Yo, que he tratado <laughs> con, con varios concejales de, de cultura, pues cada uno ha hecho lo que ha podido dentro de los medios que, que son limitados siempre, han podido. Pero yo digo que la disposición de, de nuestro concejal creo que es interesante, creo que que vamos a sacar partido de ello y creo que él también va a aprovechar la, la inercia que nosotros podamos aportar de la experiencia que tenemos todos en, en este mundo y que creo que entre todos podemos hacer una extraordinaria labor sí yo estoy estoy muy animado sí Estoy convencido la verdad, de que va a salir bien Y la verdad que nosotros también tuvimos el gusto De, de tener una, 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 reunión, una reunión con él Y la verdad que todo fue positivo La verdad que muchas ideas mmm, Súper interesantes eh, Todo el apoyo La verdad que lleva razón que lleva razón Todo lo que es que está Se le ve muy bien, muy bien, Futuro a esto, la verdad Yo sí tengo que decir que tuve la suerte De conocerlo el otro día, en la celebración del Día del Flamenco Que para mí fue una gran alegría porque creo que tenemos que celebrarlo como se hizo el otro día y lo que comentábamos, pues es verdad que hay cositas que hay que ir mejorando, por supuesto que sí, pero él está acabado de aterrizar y para mí fue un placer conocerlo en un acto tan importante como el Día del Flamenco y allí currándoselo como uno más, vamos, que para mí fue una alegría verlo allí. Ahora del año que viene por una bombillita en que sea. ¿eh? <laughs> <laughs> porque no veía sí. no <laughs> <me risa> <ni, no me risa> nada. ¿no? Es que <laughs> un casco minero que vamos a Es que cuando anochece se hace de noche. <risa> <risa> eh, Llegas al mundo de la cultura, al mundo de... Yo creo que esa empatía, yo creo que parte viene porque es docente, es profesor de, de música, yo creo que ahí ¿Qué? hay un pilar importante. ¿no? A... Y bueno, eh, os agradezco las palabras, lo, lo, me lo ponéis más, más pesadumbre, ¿no? <risa> <risa> me pone el, el reto más difícil. ¿no? Esta, es la parte tenéis, esta es la parte buena. ¿eh? A la, a la tenéis, la <laughs> tenéis unas expectativas puestas que, que, son, que seguramente serán complicadas de, de cumplir. Yo es que me he llevado, pues, como vosotros, toda la vida tirando para adelante de, de asociaciones y ánimo de lucro en, en el mundo vocal, ¿no? Como he comentado antes, entonces empatizo totalmente con vuestra labor que, que no es solamente la cultural, que es fuerte pero la, realmente la social la, la, la de gente que se salva teniendo sitios para acudir como los, los vuestros ¿no? o, o tantas otras personas que, que hacen actividades similares Gente que, que se le hace feliz y encima hacen feliz a los que van a verles, ¿no? al, al público en general. Pues eso para mí tiene un valor muy, muy especial. ¿no? Y, y siempre vaya a contar con mi apoyo y con mi empatía y con ganas de encontrar todas las soluciones. Y los recursos, pues los recursos son los que son. Pero yo creo que un primer paso bonito es que hablamos el mismo lenguaje. Eso es lo importante. Y eso... Y eso en un ambiente de sinceridad y de comprensión por ambas partes, yo creo que siempre va a ser positivo. Yo, creo. Es que Enrique, yo perdona, creo que lo más importante es eso, que haya ese diálogo, esa comunicación, porque claro, todo el mundo piensa que, que queremos cultura para, para tener recursos, ¿no? Hay veces que con solamente la voluntad podemos conseguir hacer muchas cosas entre todos, ¿no? Es verdad que es importante, el recurso es muy importante, sobre todo el económico, pero que lo bueno es tener una persona con quien poder contactar y, y poder organizar y darle realza a esto, porque todos vamos para intentar de engrandecer nuestra fiesta, ¿vamos? ¿no? Yo lo decía el pasado jueves, yo creo que, que el avance a, a galope, como digo yo, pasa por la unión de todos los sectores. Yo no creo, si cada uno vamos por un lado, los artistas van por otro lado, yo creo que eso no, no es bueno ni positivo para, para el flamenco local. Yo creo que tenemos que empezar a, a unirlo, a darle la visibilidad que se le está dando, que es muy importante, ¿no? a tener ese nutrido. Oh, eventos que tenemos tanto por las tres peñas como por alguna entidad privada que también hace algo de, de flamenco, yo creo que es importante luchar, por lo menos, porque como yo decía, el, el puerto fue flamenco, tiene que seguir siendo flamenco y el nombre del puerto como flamenco tiene que sonar en todos los rincones del mundo, porque creo que es importante. ¿Tu primera impresión y tu primera perspectiva del mundo flamenco local? Pues... No me, o sea, no me sorprende, yo supongo que no, no, no he ahondado demasiado, pero supongo que tendrá por pues, los problemas de, pues, de los artistas, porque para subirse a un escenario, bailar, tocar o cantar, uno tiene que tener un ego. Y los egos, cuando te juntan en una habitación con más personas contienen un poquito de ego, de talento y de ganas y, y de pasión, pues eso si no está bien controlado y pues siempre puede traer un poco de, de dificultades. Eh, hombre, yo por lo que he visto y tal, veo que, que bueno la, las tres peñas que están aquí representadas, entre ellas no tienen ninguna dificultad. Eh, entre ellas, vamos, que, se, que saben llevarse fantásticamente. Y a nivel ya personal, pues yo sé que, que bueno, también está el mundo de las academias, que es un mundo interesante a valorar y que cada uno tiene su, su línea de trabajo. Pero como has comentado antes, lo interesante es encontrar un punto común de avance. O sea, tenemos que encontrar, eh, para realmente hacernos fuertes, tenemos que encontrar un punto en donde digamos, todos vamos a poner nuestra fuerza en este objetivo. Aunque después, eh, bien, sin ánimo de quitarle la identidad a nadie, cada uno eh, puede identificarse por una fortaleza concreta, dedicarse a algo en concreto, eso está genial, pero como ciudad deberíamos de, de, de fijarnos en un objetivo y todos aunar los esfuerzos a una, porque es como vamos a conseguir. Es como vamos a conseguir re realmente los resultados. Eh, el, ay el ayuntamiento no tiene recursos para cada iniciativa, para cada idea, de cada persona, de cada peña, de cada no. academia. No es, no, es, no es posible. Entonces, eh, podemos... Un, un objetivo... ¿Cómo? El ayuntamiento, pues ahí si hay un objetivo, sí si podrá apoyar con recursos y con el esfuerzo de todos. no yo creo que esa, esa es la manera, no en el flamenco, sino ya me, me quiero referir en el teatro, me quiero referir en, todo, en, todo, en, todo, en todas las aficiones culturales que realmente, que él, él, cuando tú me hiciste la pregunta, ¿qué tal la cultura del puerto? Eh, al igual que muchas veces no nos enteramos de toda la oferta que se ofrece, eh, no somos conscientes de la cantidad de talento que hay en la ciudad. Sí, creemos que sí, que sí, realmente hay mucho, no, pero es que hay muchísimo. Muchísimo. Y desperdiciar un talento hoy día, en el mundo en el que vivimos, donde es difícil que alguien tome la iniciativa de soltar su pantalla y ponerse a trabajar, porque al final cuando tú te dedicas a algo relacionado con el artístico, es sacrificio y es mucho trabajo. Eh, no darle la oportunidad a poder desarrollar ese talento me parece un, un, un disparate. Y hay que estar muy atento a eso, hay que intentar dar recursos. A, a, a. todas aquellas iniciativas que, que, que están para desarrollar el talento. También tenemos que. Re, no podemos olvidar que muchas de estas iniciativas también son generadores de empleo eh, y, y, y son pequeños negocios, ¿no? Entonces hay que. Eh, y nosotros no, no hacemos otra cosa que usar dinero público. Hay que llegar a un intermedio lógico de ...tú realmente estás aportando a la ciudad cultura... ...pero también hoy es tu medio de vida... ...tampoco te lo puedo poner todo por delante... ...hay que llegar a un, a un punto medio ¿no?... ...así que esperemos tener esa buena vara de medir... ...seguramente habrá gente que no le guste... pero. ...es bueno. difícil que yo a gusto de todo el mundo... ...eso, eso está súper claro... ...antes hablábamos de la unión de todo el mundo... ...y tú hablabas de la línea de trabajo de cada... ...de cada academia o de cada grupo... ...en este caso por ejemplo a mí me hace mucha gracia... ...cuando a mí... ...me hacen llegar... Que, que yo critique la gestión de alguna u otra peña, digo yo que yo no estoy aquí para eso, la gestión de la peña es de cada presidente, cada junta directiva y por supuesto los que tienen que decidir esa gestión son los peñistas, que son los socios, que está son claro. los que pagan está aquí claro. este programa está para dar visibilidad no está, está para, claro. está para, claro. para, para está otra claro. cosa vamos, oye. y es muy gracioso me, me estaba acordando cuando decía la línea de trabajo cada peña evidentemente no tiene por qué trabajar una igual que la otra, cada una tiene su idiosincrasia y a, y, y, y a Dios bendito porque yo creo que si tomas. El... que aburrido, claro, si tomas el Litio no tuviera su, su forma de trabajo, su forma de ofrecer, o, o el chumi, o ahora estos jóvenes que están apostando por el flamenco tuvieran su forma de, de gestionar. Lo importante es que entre una y otra se aconsejen, se pidan consejos, pregunten. Ahí, eso es, ahí viene la unión. Ahí nosotros somos un poquito pesados y, y, y estamos siempre encima de todo, y Manolo. Mmm. Cuál es el camino que y ellos vengan por aquí y siempre nos están ayudando. La verdad que desde el minuto uno que, que vamos que abrimos las puertas de la peña, bueno o anteriormente cuando la teníamos sin sede, eh, la verdad es que era yo no sabía de verdad yo cuando me metí en esto con mi hermano mmm, sabía que esto el mundo es, y iba a ser difícil no y, y, y lo es mucho. Pero después la parte bonita yo no la sabía que iba a llegar hasta tanto hasta el punto que de conocer a personas que te quieren que te ayuden de verdad. De que tú cojas el teléfono y diga por ejemplo, Manolo, diga Tolo, tengo este problema, tú me puedes guiar por aquí, ya ve a mí o a mi hermano cuando uno puede o no puede. Y eso, para mí, la verdad, que, que me ha sorprendido a bien muchísimo, ¿no? Como, como eres tú, por ejemplo, Javier, también aquí. No me esperaba yo, de verdad que no me esperaba esto, y, y llevamos un par de años, creo yo, en el flamenco que yo no vivió esto que llevamos que han eso cosas muy buenas durante muchísimo tiempo en el flamenco sí ¿no? porque para eso están encargados ellos que llevan muchísimos años en esto pero es verdad que lleva un, un o, o creo yo unos años que la verdad que o el distor lo estamos poniendo demasiado harto porque yo veo un nivel de flamenco sí. harto en el puerto ¿eh? tú verdad. dices que cómo no vamos a colaborar con vosotros si sois los jóvenes los que tenéis que tirar con esto para adelante nosotros okay. pues tenemos experiencia pero vosotros tenéis juventud y, y, y el relevo es vuestro. O sea, que si vosotros no, no tiráis para adelante, Manolo y yo, sí, pues, sí. pues bueno, yo, bueno, yo, Manolo es muy joven todavía. <laughs> Manolo es joven. Pero es que no, hombre, necesitamos, necesitamos sí, que la gente joven se, 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 se responsabilice y se meta en el flamenco. Sí, es verdad. Que todo, es lo pero... que estamos echando mucho de menos, por lo menos en nuestra peña. Nos gustaría que estuvieran siempre los jóvenes en, en todas las actividades que tenemos. Sí, nuestra, y, todo lo, pero, y, y no es fácil. Pero, nuestra asignatura pendiente. Pues, claro, yo creo que la nuestra y, la de, ese, y yo relevo, digo, ese relevo generacional sí, que hace falta dentro de Las Peñas. Las Peñas, o sea, que yo creo que, 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 el, que el gran reto que tenemos es de llevar a la gente joven a Las Peñas. A la gente joven a la Peñas y al flamenco. Y se está consiguiendo, ¿no? Se está consiguiendo, lo que pasa es que cuesta mucho. Pues es mucho, que cuando ¿eh? vemos a gente joven como vosotros, con esa ilusión que tenéis, no, hombre, pero fue, fuera fue, parte. Fue, pues decimos adelante, sí, venga, pero, qué, pero, ¿qué necesitáis pero, que yo pueda ayudar? Lo que que te están ayudando en lo que te están haciendo en la cama. ¿eh? No, pero de verdad que de verdad que una cosa es ayudarte y una cosa es volcarse como sí. se vuelcan, porque es que se que se vuelca 100%. Lo, es que las dos peñas, es que te, creo yo que tenemos una unión o nosotros intentamos, yo por motivo, por ejemplo, de que tengo una niña así. Y, y mi novia está estudiando puedo asistir menos a los sitios pero mi hermano que siempre eh, apasionado es muy apasionado al flamenco me tiene aburrido todos los días desde que se levanta me está mandando cosas a flamenco hay que hacer esto y que hacer lo otro es que eh, siempre intenta estar en todos los sitios que puede o tanto en una peña como en otra y siempre me está mandando cosas y me está pon me pone los dientes largos aquí estoy en el y yo con mi niña siga durmiendo le digo no me mande estas cosas que me pone los dientes me pone los dientes largos. lo importante David es lo que está lo que ha comentado todos ¿no? que eh, gracias a Dios sois jóvenes y tenéis ganas de hacer muchas cosas nosotros no es que no, te, eh, no es que no tengamos ganas de hacer cosas pero es verdad que hace falta un empuje de gente ahí detrás claro. que, que te ayude porque es verdad que, si es que gracias a los equipos que tenemos nosotros cada uno en nuestra peña pues por eso vamos tirando porque esto además de la afición pues bueno tú eh, sabéis de sobra como, como nos lo curramos últimamente y, que, que esto es un tirón importante uff. pero bueno es el orgullo y la recompensa y, a cuando organizas un acto pues yo el domingo pasado cuando estaba en, en la peña de toro en el nitri y, y, y todos los pobres es que nos da vasto porque es que, es que la peña estaba hasta la puerta es que, y digo es que esto es imposible y es verdad nivelazo. y es una alegría eso es una alegría a ver pero también es la impotencia de no poder reaccionar porque a ti te encantaría de sentar a todo el mundo y el espacio que se le queda pequeño y, y la verdad, es que, verdad te, que tenemos es. que tirar así vamos haciendo un flamenco de mucha calidad ¿eh? recalcar que las puertas de las tres peñas están abiertas lo que pasa que evidentemente el, el foro es limitado una vez que ocupa, lo que no claro. se puede con la 1 si el espectáculo empieza a 3 las 3 y media con las 3.29 no eso no eso, se puede eso, con la 1 no, porque... y, y, y porque o sea, no, va a tener, no va a tener espacio de claro, ponerse. Hay, hay que hacerlo con tiempo y, y si no. tú tienes intención. Tenemos de ahí, que organizarnos sí o claro. sí por los espacios que tenemos. Sí, sí, eh, Enrique, mmm, en estos cuatro años, que casi cuatro años que, que, que te queda, como ¿tienes algún pensamiento, alguna idea? Um, porque me imagino que tú tendrás fantasía igual que tenemos nosotros. Bueno, que, otra cosa que se puedan llevar a cabo, no, sí. pero para el mundo del flamenco, ¿tienes ideas? ¿Piensas en cosas? ¿Tienes algo en mente? Eh, no solo para el mundo del flamenco, es aplicable al mundo del flamenco porque, porque realmente es para el para mundo que tenga alguna inquietud artística. O sea, a mí me encantaría que dentro de cuatro <laughs> años, si no es posible, por lo menos que ya esté muy encaminado, que aquel niño o aquella niña que tenga cualquier inquietud artística tenga las mismas posibilidades que el que juega al fútbol. Que puede elegir pistas. ...dónde jugar puede elegir club donde jugar entrenador tiene árbitros para los partidos porque quiera pintar puede elegir dónde ir a pintar que quiera escribir aprender a escribir puede ir donde quiera aprender a escribir la música la danza el flamenco todo tipo de artes no eh, yo creo que eso sería muy muy positivo muy positivo porque porque al final va a ser mejor para nuestra sociedad porque de, de, del arte sale belleza y a quien no le gusta la belleza. Y, y además le vamos a hacer un gran favor a la juventud que está muy perdida, que lo tiene muy complicado para encontrar. Eh, futuro, laboral. Fucitio, fucitio. Fucitio. No, no solo futuro laboral, sino Joder, sentirse con retos. Es que ahora mismo estamos muy enganchados a un mundo de la inmediatez. Y el arte es justo lo contrario. ¿Cuántas horas hay que trabajar para, para conseguir algo que salga bien? Canta, cantando, bailando pintando, pues eh, esos valores se están perdiendo, ¿no? Porque ahora vivimos en, en, en el mundo de la inmediatez, o sea, vamos, creo que sembraríamos una sociedad muy bonita si realmente eh, trabajamos en esa, en esa línea. Eh, respecto al tema del flamenco, eh, es un gran, yo creo que a nivel eh, de, de, lo, de la juventud me, me centro en la juventud un poco porque por lo que ha dicho todo no es, es fundamental por el cambio el, el cambio el generacional el cambio y que cuando tú creces con algo y lo haces tuyo de forma natural pues después es mucho más fácil no eh, creo que hay un gran desconocimiento es cierto que los colegios hacen lo que pueden con el tema del flamenco pero Sí, la, semana, la semana pasada hemos visto ciertas cositas que han, sí. las peñas han puesto su me consta que todo lo también lleva a su peña y me consta y, yo puedo decir que yo, hay, yo creo, creo que, que el futuro del flamenco pasa por ahí por acercarlo a las escuelas ¿eh? hay una actividad que organiza la Federación Provincial de Peña que la cual tenemos oportunidad uh -huh. de poderla hacer que es los colores del flamenco uh -huh. yo te puedo decir que a mí la última que hemos hecho en nuestra peña a mí me emocionó la atención de esos niños de dos centros escolares que han estado y, y, y lo participativo, que además en, la verdad que está muy bien montado desde la federación y para mí, yo te puedo decir que para mí ha sido un orgullo este año que se haya celebrado eso en nuestra peña, ¿no? porque he visto la atención de los chavales con el flamenco, algunos participando. La verdad que es una alegría. después fuimos otro día también con Willow allí al colegio, al Sagrado Corazón, y ha sido otra experiencia preciosa. O, o te puedo decir como una niña que se emocionó llorando cuando vio a Willow cantar. Digo, es que esto es lo que no tiene precio para sí, uno cuando ve una claro. actividad de este yo, tipo. Yo ¿no? no pude estar, ¿no? Es la de mi peña, en la que hicimos mi peña porque era por la mañana y yo trabajaba, pero mi hermano pudo estar porque estaba. Y, y salió encantado. Vino un, un, dos cursos y la dio, impartió Aroacala y la verdad que lo seguí yo dice que cuando le explicaba cuatro cosas que la atención que ponían, nada más que cuatro, cuando se ponía a cantar, estaba todos los chiquillos atentos, las palmas, y le explicaba un poquito por palmas, y le estaría tocando un poquito por palmas. Dice, vamos, esto es para repetir. Tengo que, que, que repetir. reconocer, Javier, que por ejemplo, cuando fuimos al Colegio Sagrado Corazón, nos llamó muchísimo la atención que en el colegio habían organizado la Semana del Flamenco, y cada toque de sirena que se hace para salir al recreo, cualquier cosa de esta, pues lo habían cambiado por un palo de flamenco. Es decir, cuando tocaba salir al recreo, pues tocaba un palo del flamenco, la verdad que fue una alegría cuando entramos ah, y escuchamos aquello allí y la, la verdad que digo, mira, qué Mi manera sanidad. de inculcar a los niños desde el centro ya, lo que era la semana del flamenco, vamos, bueno, la verdad que. sí, el, el programa que ha hecho, que ha hecho mención Manuel, es un programa que lo llamamos Los Colores del Flamenco. Se está haciendo en en todo, en casi todos los pueblos de la provincia. ...nosotros también este año nos correspondió a las dos peñas hacerlo... ...y bueno, es un programa importante... ...yo siempre digo que el programa estrella nuestro de, la, de nuestra peña... ...siempre ha sido, desde hace 16 años... ...el programa que hacemos con la oferta educativa municipal precisamente... ...en donde los jóvenes de los institutos... ...van a la peña durante una semana... ...pasan por la peña unos 400 jóvenes... ...de, de secundaria o de bachillerato... Y es que, es que para nosotros es el programa más importante que, que hacemos, puesto que es llevar a los jóvenes al flamenco. No se quedan mucho en el flamenco, pero con que se quede alguno, ¿Alguno? con que alguno esté interesado, pues, pues ya está, Eso ya vale. está compensado. Muy y bien. como digo, ahí es donde tenemos que trabajar, yo insisto mucho, que hay que trabajar mucho con la juventud. Niña niño Pastor decía el otro día, perdón, que el flamenco es una música de minoría, pero es la mejor del mundo. y es, sí, claro, es verdad. Es más, más verdad que. ¿sí? Eso es una realidad, pero yo creo que es pero importante si, esa labor que estáis haciendo. con si, los... si nosotros lo que tratamos es que, es que lo conozcan O sea, el flamenco es. Que duda que, que cabe, forma parte de nuestras raíces culturales. Y, y, lo, y los niños, los chicos, tienen que conocerlo. Conocerlo, como conocen la historia de, de España en, eh, en, en, otra, en otros temas. Pues, ¿por qué no van a conocer la historia del flamenco? Y debemos de, de, de. Ahora, a ver si con la nueva ley de flamenco somos capaces de verdad de meterlo en, en, lo, en los centros, en, lo, en las escuelas, y, y eso ayudará a que cada vez todos los, los chicos conozcan más el flamenco. Yo creo que es importante. Yo creo que también. Esto lo, lo, yo lo desconozco, creo que no existe. Mm, igual que existe en el carnaval un, una, como una especie de... No me acuerdo el nombre que le dan ahora, o yo no soy muy, muy de carnaval. Eh, es como una asociación, digamos, que defiende el, el carnaval, ¿no? No sé si... No sé el nombre que no, le damos. Había, había antiguamente el Consejo del Carnaval. Eso, no, sé, no, eso, sé si eso, no sé si existe. Eso, algo así era. Nosotros lo cambiamos por la Federación Provincial, Provincial de España. Estamos, todo el flamenco de, de la provincia, estamos mm. en la Federación sí, de España. Y eso es importante. Yo sí, creo sí, que al sí. final... Es muy, muy o sea, importante. Se muchas actividades. Yo puedo decir que se organizan muchas actividades sí. y te asesoran también en muchas situaciones que uno desconoce y, y la verdad que es muy importante. A mí yo puedo decir personalmente que nos ha venido muy bien. Tenemos la suerte que el representante de nuestro provincial es Tolo, que es al que aporreamos cada vez que necesitamos uh -huh. algo. Y, y la verdad que es una suerte esa unión. Y después, por ejemplo, cada vez que se celebra una reunión o una convivencia provincial, pues contactamos unos con otros, conocemos lo que hace una peña, lo que hace otra peña. Y la verdad que es muy bonito. Es importante ser receptivo porque dar palo de ciego al final no, no le viene bien tampoco no, no, al mundo del flamenco. Mira, la última reunión la vamos a tenido el día 4 de noviembre, que nos reunimos en Chiclana. Nos reunimos 400, 400 personas. El año pasado lo hicimos aquí en el puerto. Sí. El puerto. Lo hicimos en el Monasterio de la Victoria, que fue donde nuestro alcalde se le ocurrió decir que no iba a conceder la medalla de oro de la ciudad. Sí. <laughs> y ya está más cerca, Tolo, ya está más cerca. <laughs> ya tenemos fecha ya, ya, para, que, para que os la entreguen. Ya. Ya. Que entregue? ya queda poquito. Eh, por lo que yo estoy hablando y percibiendo de tu... Tú, eh, creo que eres eres abierto a, a ideas, a sugerencias. Por supuesto, yo no... El despacho de Enrique va a estar abierto para todos los flamencos que quieran acudir. A proponer algo constructivo siempre. Siempre. Pero, a construir, sí. Pero no hay que ir siempre a pedir, ¿eh? Ojo. No, también a ofrecer. <laughs> no, Hay que, no, hay que ofrecer. También, también ¿eh? a ofrecer Hay que ofrecer. Es, sí, es, nosotros yo, aportamos, ¿eh? Esto es un 50-50. Sí, yo lo es un, Sí, sí, ¿verdad? sí. sí. Es que es o sea, la, no, la única manera. No vale siempre ir a pedir y a pedir. Y además yo le he dicho al principio Nosotros, ¿qué damos? que tenemos que dar? Pues. Que no tenemos que ir simplemente a buscar recursos. Yo no voy a pedir ayuda. Claro, claro, claro. Que al final muchas veces confundimos um, los recursos con, con, con recursos económicos y claro. nada más lejos. A lo mejor un no, simple no. cartel es un recurso muy importante para alguien que claro. lo necesita en ese sí, momento. Y o un creo... simple apoyo de, de cualquier material, sí. de cualquier, sí. eh, alguna gestión que claro. te pueda hacer, te puede facilitar muchísimas cosas. Y ya te digo, no es solamente el económico, que, que el económico yo te diría que es incluso hasta secundario. Pero hay veces que necesitas de hacer de cosas un, que... Un sitio, ¿no? O también, eso, ¿no? Tenés, y, tener una persona con quien poder contactar y poder decir, mira, tenemos esta inquietud, esta iniciativa podemos buscar, yo qué sé, puede buscar un patrocinador infinidad de cosas se pueden hacer y no hace falta que salga el recurso de la propia concejalía Enrique, tú mmm, como decía antes, tú evidentemente tienes ahora otra percepción o ¿no? cuando eras sí. ciudadanos de a pie como sí. digo yo eh, ¿crees que el mundo del flamenco, aunque tú hablas de forma general porque te toca, pero es de, es de flamenco y lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es el flamenco, el flamenco. <risa> 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 Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, tenemos alguna carencia o ves, crees que falta algo o queda algo por hacer o debemos mejorar en algo? Yo creo que, que el siguiente paso, eh, <coughs> estas pequeñas iniciativas que hemos estado, que, que han comentado los compañeros, que han estado viendo la semana pasada en los colegios y con la juventud y tal, con el tema referido al Día Mundial del Flamenco, lo que hay que darle es una continuidad que no sea una cosa. Eh, aislada, ¿no? Una vez al año en eso la semana es, del flamenco. Eso es algo simbólico que yo creo que se ha puesto de forma para bueno igual que hay el, el día de no sé dónde, de dónde cuándo sé cuánto porque el flamenco claro, tiene no, el día, no, su día. No. Pero yo creo que el, o sea, la, te, le, la ley educativa de hecho claro. viene contemplado que tienes que hacerlo. Pero pero darle forma, ¿no? O sea que que, que eso no se quede en algo aislado que si los chicos y las chicas van a ir a un concierto a una peña que haya un trabajo previo para que les permita disfrutar mejor lo que, lo que van a vivir en ese día y que haya una reflexión posterior, que es lo que realmente va a hacer que ese aprendizaje sea significativo. Uh -huh. eh, tendríamos que darle forma ¿no? a, a toda... Porque, porque no es ninguna tontería, realmente, eh, como, como han comentado, es que hay gente, chicos y chicas, que se emocionan porque nunca han escuchado eso. Uh -huh. Y la fuerza... el flamenco a, a mí Yo tenía un profesor de filosofía, que yo de aquella no escuchaba flamenco, y decía... A él le, le, le encantaba el flamenco, vamos, bueno, le encanta, yo creo que está vivo el hombre todavía, le perdió la pista, y decía, el flamenco no te gusta, el flamenco te duele o no te duele. No sería Pero Felipe. el flamenco no gust no es, ay, qué bien, que estoy disfrutando, escuchando flamenco, que, que relajado estoy, no. No sería Felipe, ¿no? <laughs> no, se llamaba Juan, no, Juan, Juan, ¿cómo se llama este tutor? Sí, Juan, creo que se llamaba Juan, Juan Montes, sí, no, no, no era de aquí del puerto. Y, y a mí eso me, me llamó la atención y después lo, lo he podido comprobar. Lo he podido comprobar realmente. La, lo, la emoción que te llega, la fuerza que te llega, hombre, no deja de, de, de ser el, el, el lamento de un pueblo, ¿no? Eh, entonces, agradable, como agradable no es, es bello, es bonito, porque te, te remueve cositas dentro. Y, y, y eso es importante, ¿no? Si esa chica se emocionó... Nada más que por esas chicas merece la pena todas las iniciativas claro, que se claro, tengan sí. en ese día. ¿no? Sí. Pues si logramos, si él se hace una vez al año al curso, que logremos poco a poco que haya dos veces al curso. Y tener ese tipo de experiencias es fundamental. Sobre todo porque, porque humanizamos lo que se está deshumanizando. O sea, ellos, están, ellos tienen a su alcance absolutamente todo oh. a través de un móvil, todas las músicas del mundo. Pero eso hace que se le olvide el ir a escuchar música en vivo y en directo. Y cuando alguien se te plantea adelante y te canta, eso es incomparable. Sí. Sí, sí, eso es verdad. Pues sí. Eh, evidentemente, todas las concejalías tienen una partida presupuestaria. Cultura, ¿cómo estamos de presupuesto? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos regular? De sobra. De sobra. <laughs> estamos regular, regular. Sí. Hoy... Bueno, no ha dicho, no ha dicho mal. Oye, no, no, porque no, estamos, porque no estamos mal. Conozco peores todo, todo o, otras, otras de las que llevo están peor. <laughs> todo día, es mejorable, ¿no? Enrique? Todo es mejorable y porque mmm, el, los, las ambiciones van cambiando, los objetivos cambian, la sociedad cambia, las necesidades cambian y hay que estar al día. Y evolucionar rápido cuesta más dinero. Poco sí. a poco. Sí, pero hay cosas que hay que dar respuesta. Hay que ¿no? priorizar, Hay que priorizar. A mí me encantaría. Eh, contar con más crédito para, bueno, como sabéis, ¿no? yo creo que es súper conocido lo complicado que es actuar en nuestro teatro, ¿no? Nuestro teatro... La, eh, gran, la gran polémica del teatro. La gran polémica, no, 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 es, no, es, no es polémica, o sea, realmente el teatro, ahora mismo su funcionamiento eh, depende absolutamente de, de sus contratas, ¿no? Para abrir el teatro necesita una empresa de iluminación, una empresa de sonido, una claro. empresa de azafatas, una empresa... Entonces, cada vez que abre que no son funcionarios que están allí esperando que ahí alguien vaya a actuar, sino que tienes que contratar esos servicios cada vez que se abren las puertas. Sí, pero eso es importante recalcarlo, yo también lo recalco en el programa de Semana Santa, porque también lo utilizamos para el pregón de Semana Santa. Y para otro tipo de eventos. Es importante recalcarlo porque la gente no conoce el funcionamiento real. De, 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 la gente ve municipal y la gestión interna no la conoce. No, sí. no es que... Eso es como el que va a pedir una ayuda y se cree que el concejal o el tal tiene en el cajón allí el dinero, dinero. y no tiene nada que abrir. ¿Cuánto necesitas tú? Toma. Pues, o sea, es que la, la vida no funciona así. Y es que esas cosas hay que conocerlas también, y estoy de acuerdo. O sea, abrir el teatro vale, vale dinero, vale mucho dinero. Entonces... Y, y pues me encantaría tener crédito para, para darle la oportunidad a la mayoría, a la mayor parte de los portugueses, que, que realmente oh, vuelvo al fútbol, ¿no? Es como si entrenas al fútbol y nunca juegas un partido. Claro. Tu, ah, se me parte eh, el alma cuando veo gente que trabaja, gente que quiere, pero que no tiene recursos para poder asumir lo que es el teatro, pero. pero si abres, si abro esa puerta, como discrimino a quién sí y quién no? Es complicado, ¿no? Es un tema de recursos. Y espero, sí, es espero poder eh, poco a poco ir adquiriendo más para atender a, 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 a todos los portugueses y darle su sitio. Bueno, este año tiene que darle un poquito más al flamenco, que sea dos jurillos más, pero algo más para nosotros tiene que haber. ¿eh? Este año lo que tenía, lo que tenía la concejalía es que recuperar, recuperar la escena flamenca. Enrique, eso hay que recuperarlo. Me lo llevo, me lo llevo de tarea. Llévatelo de verdad, que, que aquello fue, fue extraordinario porque vimos a, a todas las figuras del flamenco pasaron por la escena flamenca. Y es que el, el puerto necesita eso también. O sea, es que el, el flamenco... Son más cosas que lo que estamos haciendo. Al final es una atracción cultural y el puerto crece claro, también con el flamenco. Y claro. fue un referente, lo que dice Tolo, fue un referente la escena flamenca sí. y es una pena que eso se haya quedado ahí sí. en el olvido. Claro, o se acabaron con la pandemia y, y no se recuperaron luego. Y yo entiendo que hay muchas mucha cosas que hacer, pero esa es una de las cositas que tenemos que, que intentar recuperar. Sí, para disfrute de los aficionados que, que en el puerto ahí aficionan al flamenco. Sí, que la gente se cree que no, pero o sea, hay... hay afición a flamenco. Hay afición o sea, a flamenco. No... Y volvamos otra vez, el flamenco es de minoría, indiscutiblemente. Y yo creo que pero sí, para seguir haciendo. Pero hay minoría y... aficionadas Y también hay que darle respuesta a estos aficionados. Sin duda alguna. Claro. Antes de seguir saldando, vamos a poner, Dani, nos vamos a poner ahí un, un fragmento del de, de querido maestro Antonio Villar de La Llorona, acompañado por un violín. Hoy no quería poner un, un, un flamenco, quería poner algo más, más liviano. Más liviano. este poquito de, del querido Antonio y de Ana, Ana se llama la chavala del violín eh, yo creo que decía el otro día yo que, que, que cualquier flamenco por derecho podía ser cualquier tipo de música, pero no cualquier tipo de músico podía ser flamenco, Está claro. es muy distinto totalmente yo creo que de acuerdo el, el flamenco es algo tan tan inmenso tan tan especial que, que hace falta muchas cualidades y eso yo creo que se nace con esas cualidades aunque después venga la formación ¿eh? yo creo que es importante bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las peñas y ahora vamos a darle caña a las peñas, Enrique, nosotros. Yo, yo, pues, <laughs> ¿Por qué estamos? No. Decía antes que, que, la, que, bueno, que las peñas, cada la peña tiene su, su idiosincrasia, su forma de trabajar y, y, bueno, y su, su forma de y su perspectiva, ¿no? De ver la, las cosas. Eh, yo creo que todas aportan. Yo creo que quizás ahora mismo, desde fuera, yo lo veo desde fuera y, y he conocido un poquito el interior de cada una. Quizás ahora mismo sea. Mmm, ...de dentro del mundo del flamenco local, lo que más unido esté... ...creo yo que hay y eso se refleja a la hora de esa gran labor... ...que decíamos antes, a la hora de, de, esa, de esos espectáculos que se ofrecen... ¿no? ...no sé si está ahí de acuerdo conmigo. Pues totalmente, porque, porque a mí me gustaría que esa misma unión... ...la hubiera entre los propios artistas también... ¿eh? ...no digo que se lleven mal, pero a mí me extraña, me extraña mucho que haya un artista en una peña y los demás no vayan a escucharle. Total. Y yo lo tengo que decir. O sea, yo, Total. Yo no, Estoy totalmente no, de acuerdo. No, 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 no lo voy a entender nunca. Que yo voy a Peña, por ahí visito Peña, y, y a todas las peñas que voy me encuentro a, me encuentro a, a, lo, a los flamencos en, en las peñas. Y aquí en el puerto no hay costumbre de, como no sea, que vayan porque están contratados para cantar. No, ...no asisten a la España... ...no sé qué, eh, qué, qué, qué opinión tenéis vosotros... Estoy, sí, ya, estoy, pero... ...es que es una cosa... ...es una cosa que yo... De, ...de las veces que he venido aquí... ...y la he hablado... ...y es verdad que... ...y tú que te comento un poco... ...que mi peña... Eh, ...es verdad que aunque no eso... siempre ...algunos siempre... ...he visto que algunos han ido ¿no?... ...como por ejemplo Zamu ...que le gusta mucho... ...y a veces... Y hay, ...pero es verdad que yo he ido por ejemplo a Jerez... ...a, a escuchar por ejemplo a, a Juan Peña... ...a Juan de la María... Y, y allí hasta un elenco de artistas, por ejemplo, ¿no? Que una de las veces, por decirte uno, y, y decía al final, cualquier amigo mío que quiera subirse y montarse un. Y había artistas, ¿Sí? vamos, Juana del Pipa, Herbergeno, mmm, había artistas. Y es verdad lo que dice Tolo, una cosa es que a mí, a mí me da pena, porque si a un artista le gusta el flamenco, y, y por ejemplo, Tolo o Manolo hacen un, un espectáculo del nivel que hacen ellos, que menos que. que también, ¿no? Que, que si que estén ahí también apoyando, también igual que... Y eso es una cosa que yo he hecho también de menos, ¿eh? Es verdad que Quis, eso lo he hecho yo bastante de menos. Quizás, no sé si estáis de acuerdo conmigo, quizás es porque se ha profesionalizado excesivamente el flamenco. Aquí, en el puerto. O, o, Aquí, bueno. en el puerto. O, o me hablas en general, porque te estoy diciendo que va a cualquier peña de, de cualquier sitio y a los flamencos de, ese, de esa localidad los encuentras en las peñas. Yo lo veo raro... Sí, es verdad, es verdad que vas por ahí y te encuentras cuatro o cinco flamencos Pero, Sí, sí, eso es, es yo, usual ¿no? yo, yo, yo a lo mejor yo, voy a Sanlúcar o, o voy a Lebrija, o voy mi, a Jerez claro, yo, y es verdad que te ves o Chiclana, por ejemplo, sí, y, claro, y yo, siempre te ves a alguien que no es... Yo por mi condición de, de, de directivo de la Federación pues tengo me obligo a ir a sitios y, y es difícil llegar a una peña no ver es, no es flamenco y... Pff, y aquí no sé estarán, totalmente de acuerdo mira si, si están trabajando pues perfecto me parece claro. me parece estupendo Eso es lo que hace falta que trabajen mucho y que trabajen y que mucho fuera del puerto perfecto porque no siempre se puede trabajar solo en el puerto claro el puerto o sea, no, no da para tanto esa la, esa el puerto, la, esa, el puerto esa, no da pa tanto esa, 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 esa ya, ya, para tanto tampoco ya ya quisiéramos poder contar más veces <laughs> sí, con ellos sí, pero sí, claro digo, es digo, que, ver, que no se puede. entonces es y eso, eso es otro otro otra como se suele decir otro otro no me sale la palabra adecuada otra cosa que, que se achaca mucho a las peñas que se contrata mucha gente de fuera y del puerto se contrata menos yo entiendo después sí. de haber, eh, haber visto la gestión interna de cada eso que evidentemente en tres meses no va a llevar tres veces a la misma persona yo creo que hay que el, el aficionado también quiere ver un, un espectáculo está, variado está clarísimo pero también Entonces, tienes tú, que Tú, si sí montas una, corrida, una, una feria de, de toros en el puerto, mm. que no trae a, a Morante y a no sé qué, a, a todas las figuras de, de, de los toros, los traes a todos. Tenemos que ir alternando oh. con todo. Claro. Y, y bueno, y tenemos la suerte de que somos tres peñas y que si no va una peña va a la otra o va a la otra. Claro. Y tenemos esa suerte, que por lo menos vamos alternándonos. Pero la verdad que es complicado también porque también el público, eh, si ve a un cantador del puerto en el Nitri, y ahora lo voy a volver a ver otra vez claro. en el Schumi, claro. lo voy a ver a, en sí. Alarma. Entonces, es verdad que tenemos que ir alternando y tenemos que ir abriendo el abanico. Lo bueno y lo positivo es lo que ha dicho Tolo, que se deben de, de visitar las peñas claro. y de compartir y de, y de estar todo ...y que aquí, lo mismo que las peñas... ...estamos intentando de estar lo más unidos posible... de tirar del carro, cuanto más nos unamos todos... ...más vamos a tirar claro. todos del carro. Yo el creo que es el, el principio He de, de, de evolucionar Yo adecuadamente. Lo, lo, lo comento porque lo veo así. ¿eh? <coughs> no, 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 Sin duda totalmente de acuerdo. De acuerdo ¿eh? Es más, y a la hora de, por ejemplo, de que un artista... Eh, ...te pida o, o necesite una ayuda un artista una, una, yo lo veo lógico si está allí si él va con, con frecuencia, no cuando puede, está allí esto lo otro. Nosotros tenemos creo yo que nosotros creo que los los tenemos, creo yo que si que siempre estamos para ayudar, ¿no? a todo el mundo yeah. y facilitar las cosas a, la, a, la, a los artistas, pero veo un poquito yo eso. Yo sí. creo que, que o sea, yo desde aquí le animamos a que, a que estén en las peñas que hombre, si están trabajando, pues están trabajando, ojalá que, estén que, las puertas, trabajando. que las puertas están abiertas. Pero que están. Las puertas están abiertas que, de par claro, en par la, eh, sí, en todo. Sí, sí, y, sí, y yo pero, lo digo... Pero, pero Javier, sí, a, aunque, me sí, llame, sí. aunque me llamen después pelota, que hay algunos que me dicen que soy pelota, pero yo <laughs> no, digo la verdad. Tú, tú no <laughs> yo, digo, yo digo la verdad. Por lo que yo veo, la, yo cuando he visto algún flamenco, es que sí, es verdad que ha coincidido alguno. Le, le, lo atendéis con total cordialidad y sí, le dais claro, un asiento claro, como debe de ser, ¿no? Yo creo que es importante. Yo creo que es lo mismo que puede pasar en el nitri, que puede pasar en el alma cuando llega un flamenco se le atiende como vamos como se merece porque además para nosotros es un orgullo, por ejemplo como ha comentado David antes cuando termina un acto y a lo mejor dice el cantar que está arriba, pues mira está fulanito, está venganito venga vamos a pegar la última patadita aquí y eso la verdad que es un orgullo para todo que se cuente con la Personas. Claro, si creo... ya hemos dicho que tenemos las puertas abiertas para el público que quiera estar con nosotros, ¿cómo no vamos a recibir a, a la gente del flamenco? A mí, me, duda, da, a mí duda me, duda. Da, me da una alegría de verdad en ¿eh? cuando alguien entra. Me da una alegría. Amo la, la bailadora de, Zara, de un, que de Zaravara estuvo en... María Jesús García. Estuvo en mi peña Amo, y qué alegría más grande, ¿no? Y después cuando se sube y se pega una patadita. Pues verdad que son cosas que... Que al final flamenco es eso, improvisación. Claro, y al claro, final, claro. antiguamente, claro. los grandes flamencos se quedaban a ver a, a los compañeros y las claro, y, claro. y la grandes huelgas flamencas se liaban después de la, de la actuación, que claro. es lo importante. Eso es lo que hemos perdido, creo yo. Yo creo que eso lo hemos perdido un poco. Esto lo dejo... sea por eso, porque está demasiado profesionalizado. Lizado. Bueno, pues hay que desprofesionalizar un poquito. El flamenco, el flamenco es improvisación. Oh, claro. y, y eso es así, eso es sí, una sí. realidad. Y además, que estás con, va, eso, y estás con los compañeros, que mañana te lo vas a encontrar en, en otro sitio. Y, y, lo, y... y esto lo desconozco yo, y corregidme si me equivoco. Y es una sugerencia, pero a lo mejor lo hacéis, y yo lo desconozco. ¿eh? Eh, mm, mm, Invitáis a gente del flamenco, sobre todo local, que ya no están en activo a que acudan a las peñas, porque a veces yo creo que falta en el puerto, es una percepción mía, ¿eh? Eh, mmm, reconocimiento y a veces el reconocimiento pasa por una imitación a que pase una noche en una de las peñas. No, pregunto ¿eh? si eso es así o, o, o es una percepción mía. ¿sí? Pues... Lo que yo te puedo decir es que si si es que las puertas las tienen abiertas continuamente. Claro, lo lo, lo que está claro, yo creo que insistimos es, es que si va, está claro que se le va a atender y dignamente claro. se le va a dar su sitio como profesional del sí. flamenco o de la cultura que venga, vamos, que no hay ningún problema. Pero, si, Pero es que mmm, yo creo que hay que acercarse. Yo te puedo comentar, te puedo invitar pero que lo suyo es que participemos y más si somos flamenco tenemos que participar de, del flamenco que se mueva en la ciudad ¿verdad? y sería más sería, grande no sería más, haríamos más grande el flamenco no yo para, para mí es un placer por ejemplo cuando voy eh, todos lo tiene un acto como intentamos siempre que no nos coincida o al alma pues a mí me encanta de ir porque conozco a uno veo a uno veo a otro conoce el espectáculo que él está ofreciendo hablas con el cantador pues dices tú pues mira pues esto es una es cosa guau. interesante para que venga nuestra peña yo qué sé claro. es que se se, se se contacta y se comparte muchísimo eh, a la hora de, de visitar otra peña siempre algo te llevas aprendido eso es seguro vamos siempre y esto también te lo pregunto a ti porque también puedes tener tu punto de vista hacemos los homenajes a tiempo o, o, o lo hacemos a destiempo bueno yo mira, mira los homenajes yo es yo que no soy mucho de homenaje. Yo yo personalmente no me gusta. Me acuerdo que en La Peña, al principio decían que se habían puesto la medalla de plata. no sé Yo no soy muy partidario de eso, porque, porque siempre va a haber agravios. Siempre va a haber alguien que diga, ¿y por qué le han puesto la medalla a este y a mí no? Si yo soy tan antiguo y no sé bueno, O sea, no soy un partidario de esas cosas. Pero a mí se me ha ido un tema muy importante de un homenaje que yo quería haber hecho y que lo he hablado muchas veces y que no fuimos capaces y yo me lo reprocho de haberle hecho un homenaje a Pititi. Yo soy culpable de no haberlo hecho ¿eh? y me arrepiento y me he arrepentido montones de veces. A Uf. Manuel teníamos que haberle hecho un gran homenaje. Un merecido en el homenaje. Puerto sí, o, es verdad, eh. Quizá, y, y okay, Yo me ya. lo recrimino, te lo digo de verdad y, y sinceramente. Y no me digas por qué no, porque es que no se ha hecho. Y, es verdad. Y, y de verdad que era... Tal. Luego, eh, estamos en vías de hacer un homenaje a otro artista ya mayor del puerto. Pero tampoco estoy encontrando colaboración familiar, que es importante. Porque... Yo tal, y si no, que la familia no. No responde. Hombre, no, tu parte es la iniciativa, pero si no tienes claro, respuesta, que, también eh, es complicado. complicado, es complicado. Quería, queríamos haberlo hecho precisamente en noviembre. Estoy esperando todavía respuesta de, de a ver cuándo lo hacemos. Cuanto que me digan, lo vamos a hacer. Y verdad, no quiero no, hombre, no, no, es normal. Porque porque es normal, que que normal. La sorpresa también para los. Claro, lo totalmente, totalmente, y tal, totalmente. Con el, no, el no, tiempo ya lo hablaremos y todo. Yo creo que... Pero creo que es un hombre que merece también ser reconocido. Y yo, así, cosas excepcionales, a mí me parece bien. Sí, yo me refería a eso. Yo, de, de los pins de 50 aniversarios, eh, eso tampoco soy cuidado. Eh, eh, eso no, pasa también en el mundo a, de las hermandades. A, yo, eso a, no. Yo me refería a homenaje a, a, a grandes personajes como, sí, como me he tenido aquí, sí, a grandes sí. artistas como Pancito. Yo te estoy hablando, de, mm, claro, te estoy hablando de, de personas que ya están en los carteles de la fiesta de los, de, 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 del cante de Cádiz y los Puertos del año 71, 72 y todas claro. esas historias. O sea, o verdad estoy que, hablando de esas cosas. Es verdad que mmm, Pititi ¿Eh? se merecía, se merecía. Y, y Manuel, Manuel se no, merecía. Hemos sido, no hemos estado, no bueno. estado atentos a esto. Pues, este. pues quizás es, es hora de buscar la fórmula, aunque ya sí, no hay sí. tiempo, pero, pero yo creo que es importante. Yo es que la última vez que lo vi, lo vi tan deteriorado que sí, ya dije, pero si no se va ni a disfrutar, si no lo va ni a disfrutar y tal. Pero. Sigo pensando que, que, que en tono me ha culpa de que no se lo haya hecho, porque yo podía haber llamado a uno, al otro, estaba ahí, nos juntamos todos, pero quizás me lo callé y se quedó ahí y, se quedó ahí. y, y lo lamento, de Muchas verdad. Muchas veces suele pasar. Eh, nos queda un minuto y medio y a mí me gustaría que termináramos con un propósito de cada uno de vosotros para el 2024 en cuanto al flamenco se refiere. Pues os va a sonar a, a cachondeo. Pero bueno, no. Tengo un dese el deseo que yo tengo de hace mucho tiempo es aprender a bailar bulería, fíjate. Ah, mira, me interesante, encantaría. interesante. Pero yo sé que ese no es el propósito que <laughs> tú estás esperando escuchar. No, <risa> no, <risa> pues, no, ni tú ni nadie. <laughs> Pero a mí me fliparía, porque de verdad que lo, lo disfruto un montón. Eh, el propósito es estar ahí. Os voy a acompañar seguro y os voy a facilitar las cosas todo lo que pueda, seguro. Importante. Que eso va a ser todo lo que necesitéis, no lo sé. No sé si voy a llegar hasta todo lo que necesitáis, pero que, que si tenemos que llorar podemos llorar juntos. <laughs> es lo único que puedo decir. Todo. Yo lo que digo es que yo que soy muy pidón, yo voy a seguir pidiendo a, a, por todos lados, pero lo que sí es verdad es que creo que nos va a tener siempre, Enrique, va, nos va a tener de verdad, con sinceridad, para lo que nosotros podamos aportar. Va a ser muy poco, pero lo que podamos, cuenta con ello 30 segundos, Manolo, Un poco en la línea de tolo. Las puertas de la Peña al Sumi están abiertas para el ayuntamiento, para todos los ciudadanos y que aquí tenéis una mano tendida para todo lo que podamos colaborar y engrandecer nuestro flamenco Pues nada, decir que mi hermano no está aquí, pero como si lo estuviera, Esto de los dos, y que las puertas de la peña la tienen abierta. Y, y lo que hablamos, lo del festivalito de que queremos ahí en otoño que se lleve a cabo y que seguro que se va a llevar. Yo cuando decía nosotros me estaba refiriendo a, a, todos. A, a todos nosotros. Pues esto llega a su final. Muchísimas gracias por haber venido los tres presidentes y, como no, el concejal de cultura, que yo creo que así se avanza muchísimo y yo creo que dando visibilidad a todas las problemáticas, a todas las cosas positivas. Nos despedimos hasta el martes que viene.